gypsy, montala côtière. Bien voilà la pluie, gypsy tombe par terre. De todos los lugares que me gustaban en el cole, eran sobre todo los prohibidos, creo. Atrás de todo el establishment hay un bosque que obviamente estaba súper prohibido, pero nos subíamos no sé cómo y llegábamos a un lugar en el que habían unas maderitas y según nosotros era nuestra casa de árbol, ¿no? Sobre todo lo que me ha inculcado el colegio, Francia, la cultura francófona, es básicamente un espíritu siempre muy, muy poético, muy romántico, muy, muy analítico, muy cultural. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Canto en francés, de hecho tengo todo un disco grabado en francés con Jorge Villanueva que se llama Rendezvous. Están las cantantes como Sass, como Camille. Camille me parece, aparte de música, me parece una artista contemporánea, conceptualmente hablando, que tiene una propuesta, aparte de súper divertida, muy, pero muy musical. Say, tutti, tu, tutti, ti, tutti, tutti, se grave dans le marbre. Tutti, 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 say, tutti, tu, tutti, ti, tutti, tutti, je fui à la hussarde. Tutti. Lo que me ha aportado esta cultura es conocer muchas más culturas y tener una mente muy amplia con respecto a las culturas y al conocimiento y saber que al final todo es parte de un todo y que no vivimos como en una cosa muy pequeña, ¿no? La educación francesa ha sido difícil, pero muy, muy satisfactoria, muy provechosa, creo que abre un mundo de posibilidades.